Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas hoy en este 2021, y es que el Guadalajara ha comenzado ya a trabajar para preparar su enfrentamiento contra el Puebla, el cual será el partido que levante el telón del Guardianes 2021 en la Liga MX, y dos jugadores se han recuperado de sus respectivas lesiones. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias a todos ustedes por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más y quédense hasta el final para que se enteren de las últimas noticias de Chivas el día de hoy. Sin más preámbulo, comenzamos. Te invito a descargar OneFootball, la mejor aplicación de fútbol en el mundo. Y es que puede ser personalizada. Solamente ve a la barrita de búsqueda, escribe el nombre del equipo o del jugador que quieras seguir, picas el botón. Y con eso ya estarás recibiendo toda la información, tanto de las instituciones como de los futbolistas que tú elijas. Lo mejor de todo es que es gratis y puedes utilizarla tanto en Android como en iOS. Así es que descarga OneFootball, aquí abajo en la descripción te dejo el link. Bueno, pues desde el pasado 2 de enero, el equipo del Guadalajara ha comenzado su semana a trabajar pensando en el partido contra Puebla de la fecha el número uno del campeonato mexicano. Chivas será, junto con los poblanos allá en el estadio Cuauhtémoc, los encargados de abrir el telón para este torneo mexicano venidero. Y es por eso que no han perdido el tiempo Víctor Manuel Vucetich y sus jugadores para preparar el partido. Había dos futbolistas que no estaban al 100%, tal es el caso de Raúl Gudiño y de Alexis Vega. Sin embargo, los dos se han podido recuperar y todo parece indicar que si no pasa nada extraordinario, ambos podrían estar en el inicio del torneo. En el caso de Raúl Gudiño, salió tocado de aquella goleada contra San Luis, 5-2, el último juego de pretemporada del equipo tapatío. Sin embargo, después del choque que sufrió, se recuperó de buena manera y desde este sábado ha estado trabajando al parejo con sus compañeros, y vaya que es pieza importante toda vez que se ha convertido en el arquero titular de Víctor Manuel Vucetich. Por otra parte, Alexis Vega, el atacante de Chivas, también ya está. El día de hoy la gente del Guadalajara subió algunos videos de este futbolista trabajando ya al parejo de sus compañeros a toda intensidad, golpeando la pelota con la cabeza, con el pie, lo que significa que ha superado satisfactoriamente aquella lesión que le ocasionó Rivero en el mes de noviembre en un partido amistoso entre la Sub-23 y el equipo de Cruz Azul. Así es que los dos jugadores están listos y en óptimas condiciones para ser utilizados por Víctor Manuel Vucetich si así lo decide. De esta forma, tomando en cuenta que los dos son considerados titulares por Buse, pues no habría tampoco grandes modificaciones en la alineación de Chivas con respecto a lo que vimos durante la mayor parte del tiempo el torneo anterior, con Raúl Gudiño en la portería, Irán Mier, Tibas Sepúlveda, Chapo Sánchez y Miguel Ponce en la defensa. Solo la contención es la duda que hasta ahora ha tenido Vucetich. En un partido jugaron Beltrán y Chuy Molina, en el otro le dio oportunidad al joven Flores con Chuy Molina. Entonces habrá que ver cómo resuelve ese tema de quién será el encargado de aparecer ahí en la contención. Jugó el Canalito Angulo, jugó Brizuela, César Huerta y JJ Macías. Pero también ahí viene la otra duda, si se la va a jugar con el Chino Huerta o si ahora que Alexis Vega está al 100 lo pondrá en esa posición. ¿Qué piensan ustedes? ¿Con quién jugarían? Déjenme abajo en los comentarios y con gusto estaré leyendo. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.